Y nuevamente migrantes provocaron disturbios en Ciudad Juárez al querer cruzar a Estados Unidos de manera ilegal. De esa manera es como más de 2.000 migrantes, en su mayoría venezolanos, rompieron la contención de elementos de la Guardia Nacional en Ciudad Juárez que les impedía el paso en el puente internacional Paso del Norte. Llegaron hasta la mitad del cruce internacional. Aseguran que no pueden seguir más tiempo en México y que el sistema implementado por Estados Unidos por medio de una aplicación para una migración ordenada no funciona. Hermano, que uno aquí se desespera, ¿verdad, hermano? Uno aquí, la gente aquí está desesperado. Entonces, ¿qué es lo que están jugando con nuestra necesidad? Los agentes de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos de inmediato activaron los protocolos de emergencia para impedir el paso ilegal, donde los golpes, amenazas y gritos estuvieron al por mayor. Tenemos derecho a emigrar. Tenemos derecho a una vida digna y no estamos emigrando porque queremos. Pasaron 30 minutos y los migrantes comenzaron a descender del puente. Un rumor los movió a la orilla del río Bravo, donde decían que los recibirían para ingresar a Estados Unidos. La Guardia Nacional de Estados Unidos y la Policía de Texas impidieron el cruce masivo por esa zona. Y oía que estaban dispuestos a entrar. ¿A la fuerza? No, a la fuerza no. Nosotros queremos llegar y que ellos se pongan de nuestro lado y que entiendan nuestra situación. Poco a poco se dispersaron a lo largo del río. Su molestia fue tanta que comenzaron a lanzar piedras a elementos de la patrulla fronteriza de El Paso, Texas, quienes respondieron con gases lacrimógenos. Varios de estos proyectiles cayeron en territorio mexicano, haciendo que corrieran y hasta la policía de Ciudad Juárez, que solo se mantuvo a la expectativa. Los migrantes regresaron a los hoteles y albergues al darse cuenta que era una mentira lo que en sus redes sociales se rumoró e hizo que se congregaran en el cruce internacional para intentar entrar a la fuerza a Estados Unidos. En Ciudad Juárez, para Imagen, Salvador Gómez.